fuimos honrados con tener pues a este selecto grupo de jóvenes, haberlos tenido en nuestra universidad durante estas dos semanas. Es un evento que también nos hace figurar internacionalmente y pues atendiendo a nuestra visión institucional, la verdad que pues habla de que nuestra universidad pues la aspiración es ser referente a nivel nacional e internacional. Y yo quiero aprovechar la oportunidad una vez más para agradecer a la Universidad Gerardo Barrios por acogernos durante estas dos semanas, muy especialmente a José, Víctor, Cristian y el resto de los organizadores locales, porque han hecho un trabajo maravilloso. Esta es mi primera Malca y realmente han puesto la vara muy alta. Hay pocos eventos en los que he participado que han tenido este nivel de organización local. Agradecer a los alumnos, porque si están aquí es porque quisieron dar un paso adelante y quisieron ver un poco qué hay más allá, qué opciones tienen. Es muy bueno que aprovechen esta oportunidad y ustedes van a tener nuestros emails vía los organizadores locales para en algún futuro quienes todavía estén terminando su carrera de grado puedan ponerse en contacto y si desean realizar algún posgrado se les podrá comentar de todos los programas de becas. Y perdamos ese temor. Toquemos esas puertas, esa puerta puede ser un correo escribiéndole a Damián, a Francisco, a Cristian, pidiendo una oportunidad, ¿sí? Que de seguro ellos, tal vez no está en las manos de ellos decir en este momento aquí está la beca o algo, pero yo estoy seguro que pueden buscarles otras puertas donde ir a tocar, ¿verdad? Agradecerle a cada uno de ustedes por emprender este vuelo que seguro van a volar más lejos. Yo lo sé, ¿verdad? Porque está ese brillo en sus ojos de querer sobresalir. Esa alegría que impacta o que se da a conocer por estudiar matemática, bueno, no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Y recorrer tanto por estudiar matemática, bueno, es de admirar. Soy Oscar Salinas y soy de Honduras. Mi experiencia, bueno, primero agradecer a todos, a los coordinadores, a los profesores por aguantarnos estas dos semanas y pues por ser, esta es mi primera marca, mi primera experiencia y una experiencia muy renovadora. Me he sentido muy bien por los conocimientos que uno ha adquirido en todo el transcurso de esta semana que hemos pasado por aquí y una de las cosas que a mí más me ha impactado es que los facilitadores que nosotros tuvimos, en verdad no solamente ellos fueron facilitadores, sino que también fueron personas motivadoras. Impresionante ver los cursos, cómo avanzábamos. Yo llevé un par de cursos antes y conocí mucho más de ese curso y me enganchó porque fue como, wow, todo esto lo puedo aprender. Y muchas gracias por la oportunidad porque fue muy bonito. También compartir con mis compañeros de diferentes países, conocer diferentes culturas. Fue muy agradable todo esto. Gracias por el conocimiento que los profesores han transmitido a nosotros. Espero pues, que nos sigan apoyando. Gracias por la Comité de San Salvador también que nos aceptó venir aquí. Fue un reto nosotros, para mí pues, no sé, y supongo que para los demás compañeros, estar y continuar en estos cursos. Mi nombre es John Alexander Rodríguez, soy de Cali, Colombia. Aprendí mucho también acerca de los cursos, pero eran dos cursos que yo no había visto. De sistemas dinámicos y optimización eran cursos que no había tomado, entonces pues al menos ahí salgo con una idea un poquito general de qué son ese tipo de ramas. Es mi primera vez también que participo en una Malca. Mi experiencia fue muy hermosa, me divertí mucho con los cursos, gracias a los profesores porque por esos cursos estaban bien. Son cursos nuevos, novedosos, temas novedosos.